Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración a nuestro Dios. Dice el Salmo 5, versículo 3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, esperaré. Hoy hemos venido a la casa de nuestro Dios para alabar, para exaltar su bendito nombre. Así es que yo le invito, mi hermano, se ponga usted de pie, vamos a alabar a nuestro Dios. Le invito también que abra usted su boca, abra usted su garganta y cántele al Dios de la Biblia. Cántele al Dios Todopoderoso. Cántele a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que lo hizo a usted y a mí también, al único que merece toda la honra y toda la gloria. Mañana me presentaré a ti, esperaré, cuando traiga mi postraré, vendré a tu casa.
Padre bendito, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Hoy en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia con un corazón contrito y un corazón humillado delante de ti, Señor. Hoy hemos venido a adorarte, hemos venido a cantarte, hemos venido a exaltar tu santo nombre, Señor. Pero sobre todo hemos venido a escuchar tu bendita palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Padre, hoy en esta mañana, Señor, en oración yo te pido, mi Dios, por todo tu pueblo aquí presente, que tú bendigas a cada uno de los presentes. Y si hubiera algún hermano o alguna hermana que viene en camino, Señor, apresura sus pasos para que no se pierda de esa bendición tuya, Señor. Y los que ya estamos aquí, Señor, estamos alabando y adorando tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque seguro estoy que tú estás escuchando la ofrenda de labios de cada uno de mis hermanos. A tu nombre sea toda la honra y toda la gloria. Estoy orando y pidiendo todas estas cosas en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Está usted contento, mi hermano? Amén. Dice el salmista que toda la tierra alabe al Hijo de Dios, alabe a Jehová. Vamos a seguir entonando cantos. Recuerde que estos cantos son especialmente para el Todopoderoso. Así es que yo le invito, mi hermano, que abra usted su boca y cante. Cante y alabe el nombre de nuestro Dios. Este canto dice: Jesús, Hijo de Dios, al mundo vino a morir cumpliendo una misión.
sea para nuestro Dios. Vamos a entonar, hermanos, otro canto para honra y gloria de nuestro Dios. Dice el Salmo 95. El Salmo 95 trae un mensaje para todos nosotros, hermanos. Para todos aquellos hermanos que les da vergüenza cantar, que tienen miedo a cantar, que no se animan a cantar, mis hermanos. Dice el Salmo 95: venid y aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid y aclamemos. Vamos a adorar ese canto, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Venid y cantad, siervos de Jehová.
Aleluya, gloria, gloria a mi Cristo, mis hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Aleluya, la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a seguir alabando y adorando al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Dice la Biblia que hay tiempos para llorar y tiempos para estar triste. Hay tiempos para reír, tiempos para llorar. Hay tiempos de alegría y tiempos de angustia. Pero ¿qué hace la gente de hoy en día, mis hermanos? La gente de hoy en día, de este 2024, decimos nosotros los cristianos que aquella gente del mundo que no estudia la palabra de Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón, que vive perdiendo el tiempo. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Vive perdiendo el tiempo, buscando y buscando sin encontrar. Hermanos, este canto dice: la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Vamos a entonar este canto, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Cristo, sí.
gloria sea para nuestro Dios. Vamos a seguir, hermanos, adorando a nuestro Dios, adorando aquel que hizo los cielos y la tierra, adorando aquel que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. Ahora podemos decirle al Señor: toma mi vida, Señor, te pertenece, quiero ser para ti, porque sin ti no puedo vivir. Dedícale estas palabras a nuestro Dios, hermanos. Este canto dice: quiero adorarte. Dile al Señor: toma mi vida, Señor. Toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, toma el control de mis pasos, toma el control de todo mi ser. Siempre y siempre.
Amén. Qué precioso es cantarle a nuestro Dios, hermanos. Cantarle a nuestro Dios es algo maravilloso porque el Señor te va a recompensar. Dice el Señor que cuando estemos allá en el cielo nos dará coronas, coronas de vida eterna. Pero mientras estamos aquí en la tierra tenemos que predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Esa palabra que trae salvación para todo aquel que decida seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para todos aquellos que decidan seguir a Cristo, el Señor ha prometido que dará vida eterna allá en los cielos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a pedirle al Señor que Él derrame de su Santo Espíritu. Quiero que tú dile al Señor que quieres que la gloria de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Porque nosotros adoramos al Señor, nosotros anhelamos al Señor, nosotros queremos entregarnos al Dios Todopoderoso. Vamos a cantar este canto, hermanos, que dice: derrama tu Espíritu en mí. Dile al Señor, derrama tu Espíritu sobre mí, Señor. Dile al Señor que la gloria del Señor esté sobre cada uno de nosotros.
Hoy, Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia para darte gracias, Padre. Gracias por la vida que aún nos concedes. Gracias, Señor, por ese favor recibido que aún sin merecerlo, tú nos lo das. Nos des esa oportunidad, Señor, de poder arrepentirnos. Porque todo aquel que ha partido, que ha dejado de respirar, ya no tiene esperanza si no te recibió en su corazón. Ese que murió y no te recibió en su corazón, Señor, no tiene esperanza de vida eterna. Hoy nosotros te damos gracias por esa promesa maravillosa. Hoy en esta mañana, Señor, también te doy gracias por este tu pueblo que ha venido a tu casa a alabar y exaltar tu nombre, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, Padre. Hoy queremos escuchar. Yo te pido, mi Dios, que tú bendigas a este tu pueblo. Bendice también a aquel hermano que no pudo venir, aquella hermana que no pudo estar aquí. Bendícela grandemente también, Señor. Y ahora, Padre Santo, prepáranos para escuchar tu bendita palabra. Prepara nuestro corazón para escuchar ese mensaje que tú tienes por medio de tu siervo y que va a ser proclamado en este lugar, Señor. Que todo tu pueblo esté atento, Señor, a tu voz. Aquel que quiera dormirse o que tenga flojera, Señor, háblale a su corazón, que esté despierto. Porque tu bendita palabra dice que no sabemos ni el día ni la hora en que tú vas a venir. Y puede ser que sea en este momento, Padre. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, te doy por todo. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Pedimos todas estas cosas y tu pueblo dice amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Puede sentarse. Vamos a prepararnos. Vamos a invitar a nuestro hermano que nos trae ese alimento espiritual para su pueblo. Ese alimento que nos mantiene y que nos da fuerza, que nos da alegría y nos da sabiduría para poder conducirnos como nuestro Dios quiere. Ese alimento maravilloso, el cual. Ese no engorda, mi hermano. Usted puede comer todo lo que quiera de la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que preparémonos para escuchar el mensaje de nuestro Dios por medio de su siervo. Vamos a invitar a nuestro hermano Esván para los anuncios, ya que él es el indicado para ese ministerio. Dios les bendiga, hermanos. Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Y bueno, ya se fueron la mayoría de los niños y jóvenes a sus clases. Queremos darle la bienvenida a todos a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y entre los avisos que hay, ya estamos bastante, bastante cerca de estas fechas. La semana del 4 de diciembre, la primera semana de diciembre, salud. La primera semana de diciembre hay una serie de actividades. Nos estará visitando el doctor Daniel Stephen del Seminario Teológico de Dallas y estará realizando una serie de actividades y enseñanzas. El día miércoles 4 de diciembre estará realizando una actividad en la Iglesia Bíblica Fuente de Gracia en la ciudad de Morelia. Y doy esos avisos porque estas conferencias se van a estar transmitiendo en vivo por Facebook Live. Entonces, el día miércoles 4 de diciembre, no hay un horario todavía establecido para esta actividad. El día jueves 5 de diciembre estará en la Iglesia Bíblica El Divino Salvador, en Flor de Abril, en Guacamayas. Y el día viernes 6 de diciembre también estará realizando una conferencia, esta solamente de manera en línea, a las 19 horas, a las 7 de la noche, para
por parte del Instituto Bíblico Betania. Todas estas conferencias se van a estar transmitiendo en el Facebook de Iglesias Bíblicas de Michoacán y también se estará realizando una conferencia en el Centro Bíblico de Nuevo Urecho el día sábado 7 de diciembre. Recuerden que el día sábado 7 de diciembre es la comida, la reunión de fin de año en el Centro Bíblico Nuevo Urecho. Entonces, ese día sábado 7 de diciembre, el hermano Daniel Stephen estará dando una conferencia, El Camino Feliz. Y el día siguiente, el día domingo 8 de diciembre, o sea, en dos semanas, estaremos teniendo nuestro aniversario de la primera iglesia bíblica. Y también, pues, el hermano Daniel estará predicando, estará dando su conferencia y pues habrá una serie de actividades en este día domingo 8 de diciembre. Y también avisarles que tenemos el culto navideño para el día 22 de diciembre. El día 22 de diciembre será la actividad navideña de nuestra iglesia. Y recordarles también que sigue el servicio médico, consultas médicas, consultas de nutrición, todos los domingos al finalizar nuestra actividad. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, sí, ya regreso. Bien, buenos días para los que están presentes, buenos días para los que están a través de la señal de internet. Salude al que está a su derecha, salude al que está a su izquierda, salude al que está atrás de usted. Si ha estado orando por él o por ella, dígale: Dios te bendiga, me da gusto verte. Estamos haciendo discípulos. Estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando Mateo 28. Mateo 28, usted ya lo sabe de memoria, lo hemos repetido en muchas ocasiones y el tema dice: por tanto, id, ¿y qué? Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Estamos en la segunda letra, estamos en la segunda letra de nuestro estudio, de nuestra enseñanza. La primera letra es conversión, necesitamos conversión. Y la segunda letra es necesitamos compromiso. Compromiso. La palabra de Dios no va a tener fruto si nosotros no somos primero convertidos y si no hay un compromiso de nosotros con Dios. Y estamos estudiando el compromiso con Dios. Esta mañana, el mensaje de esta mañana es: compromiso depende de prosperidad o de pobreza. Otra vez, compromiso depende de prosperidad o depende de pobreza. Se cuenta la historia de un soldado que añoraba por mucho entrar a las filas del ejército. Le dijeron que en el ejército iba a tener comida todo el tiempo, un lugar donde dormir todo el tiempo, un uniforme que usar, zapatos, no iba a tener escasez, agua tendría todo el tiempo. Y entonces este hombre dijo: creo que es necesario que yo me enliste en las filas del ejército. Cuando llegó a las filas del ejército, entonces quien le hizo la entrevista le dijo: ¿usted por qué quiere estar aquí en el ejército? Y entonces él dijo: es que las personas que me han contado me dicen que aquí siempre hay un techo donde dormir, hay comida que comer, hay agua, hay suficiente ropa para vestir y finalmente es como si tuviera un nuevo hogar. Bueno, ¿y nada más por eso quiere ser usted militar? Dijo: bueno, además pues necesito el trabajo y yo he visto que el militar pues vive una vida de respeto, todos lo respetan y es algo que yo quiero hacer para la vida.
y se enlistó en el ejército. Habían pasado solamente 2 meses de que él había ingresado al ejército cuando llegó la orden que todo el campo militar iba a trasladarse al cerro en una partida militar. Entonces él preguntó y dijo: ¿qué es eso del cerro? Ah, es nuestra segunda casa. Bueno, vamos para allá. Y empezaron a caminar en el cerro. Y él preguntaba y decía: ¿y cuándo llegaremos a la segunda casa? Y le dijeron: estás en tu segunda casa, es el cerro. ¿Pero dónde vamos a dormir? Donde el capitán nos diga, ahí dormiremos. ¿Y qué vamos a comer? Lo que el capitán traiga, comeremos. Todos en nuestras mochilas traemos cosas para comer. Conforme pasaron los días, él anhelaba regresar al cuartel. Triste, cabizbajo, flaco, cansado, ojeroso. El capitán platicó con él y le dijo: ¿cuál es tu mayor desilusión? Te veo decepcionado. Y dice: es que yo me enlisté para estar en el ejército, no para dormir en el suelo, no para ser picado por los zancudos, las abejas, los mosquitos y todas esas cosas. Yo quería estar comiendo no solamente papas cocidas, no solamente comiendo atún. Yo anhelaba con sentarme a la mesa y comer como se come. Y le dijo el capitán: pues te equivocaste. Te equivocaste de trabajo. Te equivocaste de lugar. Aquí habrá ocasiones que podremos dormir, pero no siempre dormiremos. Habrá ocasiones en que podré yo dar la orden de comer en un restaurante, en la calle, donde se agarre. Cada quien con sus recursos podrá buscar un lugar para comer, pero habrá ocasiones en que tendrás que comer caminando, marchando, una galleta, un pan, una tortilla. Habrá ocasiones en que yo le diré a toda la tropa: hoy no hay nada que comer, resistan. Hoy no hay nada que tomar, guarden su líquido. Y cada vez que este capitán le estaba diciendo a aquel soldado pensó seriamente que lo primero que iba a hacer al llegar al cuartel, desertar. Y cuando llegó a llenar la hoja para abandonar el cuartel, quien lo entrevistaba le pregunta: ¿y usted por qué se va? Y dijo: porque lo que me prometieron aquí no se cumplió. Y desertó. Hay cristianos que no han llenado la hoja de deserción, pero están desertados. Hay creyentes que no han tenido una plática con Dios para decirle: Señor, yo ya no te sigo. Pero ya no le siguen. Se terminó su compromiso con Dios. Se acabó su compromiso con Dios y el compromiso terminó el día que tú dejaste de hacer lo que te pidió. ¿Qué nos pidió el Señor? Hay algunos que están todavía presentes. ¿Qué nos encargó el Señor? Hacer discípulos. Y si no estamos haciendo discípulos, ya le desertamos al Señor. Y hay dos cosas que hacen que tú olvides tu compromiso con Dios: prosperidad o pobreza. Voy a comenzar con el primero, prosperidad. Quiero llevarles Apocalipsis y vamos a ver cómo es que la prosperidad hace que el creyente pueda olvidar su compromiso con Dios. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, el libro de Apocalipsis es un libro con una revelación de los eventos futuros sobre la tierra y en el cielo. Pero antes de comenzar el capítulo 4, hay unas palabras escritas en estos primeros tres capítulos
que deberíamos de reflexionar. Y ahora me voy a detener en Apocalipsis 3. Dice el versículo 14: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres ¿qué? Caliente. ¿Cómo se llama eso? Depende, ¿verdad? Dicen las personas que viven en tierra fría, cuando están a 9 o 10 grados, dicen: no, no está muy frío, y uno se está congelando ahí a 9, 10 grados. Para el que ha experimentado temperaturas de menos 20, menos 30 bajo cero, ¿cuánto es 9 grados? Calor. No siempre, ni frío ni caliente, no siempre representa tibio. El frío o el calor te dan un lugar. El no ser frío ni caliente, no tienes un lugar. O te acercas mucho al frío o te alejas mucho al calor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un lugar donde hace mucho, mucho frío, y de repente usted prende una fogata, y cuando usted prende la fogata, ¿qué empieza a sentir? Calor. Y entonces usted se retira y dice: ya me está quemando la fogata. Y cuando se aleja de la fogata, ¿qué empieza a sentir? Frío. Y se regresa otra vez a la fogata. Y ese ir y venir, no es tibieza, es inconsistencia. Ni toleras lo caliente, ni toleras el frío. Y entonces estás de aquí para allá, para allá, para allá. Y hermanos, la iglesia de Laodicea era una iglesia que decía el Señor en la palabra: tú no eres ni frío ni caliente. Versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Y aquí esta palabra tibio tiene que ver con una indecisión, una indefinición, un estado en el que no se puede catalogar a alguien. Voy a preguntarles: dice la palabra del Señor que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y le recibe en su corazón y cree para justicia, dice la palabra que somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Y todo aquel que no es nacido del Espíritu, y todo aquel que vive bajo la carne, y dice la palabra de Dios que todo aquel que se rebela y todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Y el Señor en la primera carta de Juan le llama hijo de ¿quién? No se atore, hijo del diablo. ¿Cuántos tipos de hijos hay? Dos: hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no está de aquí ni de allá, ¿qué es? ¿Verdad que es feo no ser de ninguno de los dos? ¿Usted, hermano, qué es? Pues hay días que soy hijo del diablo, pero hay días que me acomodo y soy hijo de ¿quién? Y entonces, ¿qué soy? Qué feo, ¿verdad? No tiene usted nombre. El Señor dice: por cuanto ni eres frío ni caliente. La tibieza quiere decir que Dios no te puede reconocer ni de un lado ni de otro, porque estás jugando con los dos lados. Tu compromiso con Dios lo ves de una manera de juego, que no has logrado comprometerte con Él para tomar una decisión. Si eres hijo de Dios, entonces tienes que estar en la fila de los hijos de Dios. Si eres hijo del diablo, tienes que estar en la fila de los hijos del diablo.
Y esto, aunque parece de risa, hermanos, esto es lo que Dios ve en nuestro corazón cuando no tenemos definición, cuando no tenemos decisión. Y equivale a ponerte frente a un baño que dice hombres y un baño de mujeres y tú dices, ¿y a cuál entro? Bueno, orino tantito en el de mujeres y orino tantito en el de hombres. ¿Me regreso al de mujeres? ¿Usted cree que es posible eso? ¿Y por qué con Dios si lo hacemos? Versículo 17. Aquí está una respuesta a esta iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dios no tiene problemas, hermanos, con la riqueza ni con la prosperidad. La palabra de Dios relata a lo largo de la Biblia que hubo gente a la que Dios bendijo con tantas bendiciones materiales que eran incalculables. En algunos de los casos, la palabra delimita la riqueza para el hombre como un hombre que tenía muchos, muchos haberes en casa, posesiones. Abraham fue un hombre delante de Dios que Dios le dio en abundancia. Job fue un hombre que delante de Dios, Dios le dio abundancia. David, un siervo de Dios que Dios le dio en abundancia. Salomón, un hombre que Dios le dio en abundancia. Hermanos, porque de Dios procede y viene todo. Amén. Por eso Dios no tiene problema con dar y con que tú seas bendecido por Dios. El problema lo tenemos nosotros cuando recibimos lo que Dios nos da y fallamos en nuestro compromiso. Y qué triste es que la persona que dice en el versículo 17, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Necesidad. El gran problema de la riqueza en cuanto al compromiso con Dios, hermanos, es que fácilmente cuando hay abundancia, tú te puedes olvidar de Dios. Fácilmente. Y olvidarse tu compromiso con el Señor. Y el compromiso con el Señor, tú lo tienes ligado con la prosperidad. Porque crees que cuando tienes riqueza es porque Dios te está bendiciendo. Y cuando tienes pobreza es porque Dios te está apretando, maldiciendo. ¿Será esto así? ¿No? ¿Solo los hijos de Dios pueden tener riqueza? De tal manera que Dios ha estipulado en su soberanía que cualquier persona sobre la tierra puede tener en abundancia y cada uno puede honrar a Dios, aún sin ser cristiano, puede honrar en su abundancia al que da. Nada más que a veces nosotros predicamos que si tú vienes al Señor, entonces siempre tendrás riqueza. Y esa no es la voluntad del Señor. El Señor dice, yo te doy porque eres mi hijo, pero también conozco tus limitaciones y sé que puedes olvidarte. Y el consejo de Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, ¿cuál fue? Deuteronomio 6 dice, cuídate de no olvidarte de quién. Otra vez, cuídate de no olvidarte de quién. ¿Qué los haría olvidarse de Dios? ¿Saben? Venían caminando ¿cuántos años en el desierto? Hermanos, cada centímetro del desierto lo conocían. Conocían los grillos, los alacranes, las serpientes, los animales feroces, los pájaros. Conocían el desierto metro a metro. Años caminando por el desierto, años de sequedad, años de comer quizás al pie de un fogón, al pie de una lumbre, años
caminando y caminando y caminando, años de no tener pastizales, ríos, vegetación, años de estar en los lugares áridos, años. Pero durante todos esos años de escasez, nunca faltó la provisión de Dios. Amén. Ellos entonces, su confianza, ¿dónde estaba? En la tierra que tenían. Nada. ¿Cuál es tu casa? El desierto. Dame tu domicilio. El desierto. Bueno, pero sí, yo sé que estás en el desierto, pero ¿dónde te puedo escribir? No tengo casa. 40 años sin casa. 40 años sin domicilio. 40 años que parecían errantes. Pero 40 años, hermanos, que ese pueblo caminó bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Ustedes creen que ellos iban a olvidar de Dios en el desierto? Sin embargo, hubo cosas extrañas. ¿Qué les advierte Dios al pueblo en Deuteronomio 6? ¿Qué le está advirtiendo Dios cuando cruces ese río? ¿Qué se terminó? El desierto. Y habrá una tierra que fluye leche y miel. Y produce no 100, produce 200, 300 por uno. Ríos inmensos, agua por doquier, comida por todos lados. Los 40 años que tú hayas estado en el desierto no se van a comparar con la abundancia que vas a encontrar en la tierra cuando cruces el río. Y Dios le dice al pueblo: cuídate de no olvidarte de Dios. Pregunto, usted ya leyó la Biblia, y si no, lo invito a que lo lea. Pregunto, ¿se olvidó el pueblo de Dios? ¿Qué le hizo olvidarse de Dios? Ya no había que esperar el maná. La tierra producía sola. Ya no había que esperar a que saliera agua de la roca. Los ríos cubrían las tierras y podían tomar agua de donde ellos quisieran. Ya no había necesidad de esperar a que las aves trajeran un bocado, tal vez para ellos, como sucedió con Elías en el momento en que uno ve los animalitos alimentando a Elías. Uno puede ver la grandeza de Dios, pero también uno puede ver la dependencia hacia Dios. Y todo ese tiempo de dependencia que ellos vivieron en el desierto, dijo Dios, cuando crucen el río, ustedes van a empezar a ignorarme porque van a empezar a ver la riqueza. Voy a escuchar aquí. Van a empezar a tener un pueblo, van a tener un domicilio, van a empezar a construir sus casas. Cuídense de no olvidarse de Dios. Quiero que vean primero de Samuel 30. Ponga una marca ahí en Apocalipsis. Grábese bien esto que le acabo de decir. Dice la palabra de Dios: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían ¿qué había pasado? Le habían prendido fuego, destrucción, y se llevaron cautivas a las mujeres y todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba ¿qué?
estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Para qué? Pregunto, ¿qué está llorando esta gente? No solamente la pérdida de su familia, ¿qué más está llorando? Les quemaron sus casas, sus tierras, sus animalitos, y no les dejaron nada. ¿Y sabe cuál es la queja más grande del hombre con Dios? Cuando el Señor permite que nos sean quitadas cosas y sean destruidas. Y cuando perdemos lo que tenemos, y cuando perdemos la estabilidad financiera, laboral, y cuando perdemos todo aquello que nosotros creemos que es lo que nos da seguridad, y cuando no lo tenemos, empezamos a renegar contra Dios. Ellos lloraron con amargura de alma, sí, sus hijos, sí, sus familias, pero también sus ciudades. Una de las características que estos pueblos de aquella época mostraban al mundo de su poderío es que se llevaban cautivo a su rey, lo mataban, quemaban las ciudades para que estas personas quedaran sin nada y pudieran servirles como esclavos. Pregunto, esta historia de 1 Samuel 30, ¿dónde está Dios? ¿Alguien me puede decir dónde está Dios? Que alguien busque a Dios y le avise que están quemando Siclag, que mande una lluvia, una tormenta, un huracán para que no le prendan fuego. ¿Creen ustedes que Dios no está ahí? Sí. Ahí está Dios. Y Dios está viendo lo que está pasando en la tierra. Y Dios está viendo cómo reacciona la gente. Y no dice la Biblia, y creo que nosotros no lo haríamos, pero no dice la Biblia que David y los suyos se postraron y adoraron a Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué hicieron? Lloraron. Lloraron en amargura de alma hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El gran problema de nuestro compromiso con Dios en medio de las riquezas es que muchas veces intentamos comprometer a Dios en nuestros planes, y si Dios me bendice, entonces estoy comprometido con Dios. Si Dios no me bendice, ¿qué pasa? No me comprometo con Dios. Y ten cuidado, porque Dios puede permitir que pierdas cosas para que regreses con Él y te acercas y le digas: perdóname, Señor. Cuando esta gente estaba llorando, dice el versículo 5 que las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Este pasaje de 1 Samuel 30 lo quiero poner a ustedes en condición de que no le dijeron a David: David, levantemos un holocausto, hagamos un sacrificio al Señor, consultemos a Dios. No, ellos reaccionaron de la manera que tal vez nosotros, si fuéramos los de la historia, reaccionaríamos. Ellos dijeron: por culpa de David estamos así, vamos a apedrear a David. Y las cosas cambian, hermanos, cuando estos hombres buscan a Dios, consultan a Dios y le dicen: Señor, ¿qué haremos? El libro de Job,
le llevo al libro de Job. Job, el hombre que perdió todo. Job, el hombre que había recibido riqueza de Dios, perdió todo. Y vea Job 3. Muy pocas veces leemos Job 3. Hoy voy a leer con usted. Dice: después de esto abrió Job su qué. Híjole, hermano, de ahí ya las cosas no pintan bien. Y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo. Miren qué atrevimiento de Job, maldecir el día en que nació. Job se miraba el cuerpo desalineado, tragado por la enfermedad, veía su casa destruida, veía a su mujer invitándolo a jurar contra Dios maldición. Sin embargo, Job llega a un extremo después de que pierde todo, está en amargura de alma. Eso es lo que produce, hermanos, cuando tu confianza está puesta en las riquezas. No estás adorando a Dios, no estás agradeciendo a Dios por lo que tuviste, estás reclamándole a Dios en amargura. Job le dice a Dios: maldito el día en que nací. Maldito el día en que nací, me hubiera yo muerto, me hubiera quedado yo en la oscuridad, no hubiera venido nada del cielo. Yo no tenía que haber nacido, yo tuve que haber quedado en el Seol sepultado para siempre. ¿De qué me sirve vivir? Mira a Dios cómo estoy ahora. Versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz? Wow. ¿Por qué no morí yo al nacer? Estoy en el versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué yo no morí al nacer, al salir del vientre? Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué dijo Job en el capítulo 1? ¿Haré sacrificios a Dios todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? Por mis hijos. Quizás ellos han cometido pecado, quizás ellos están en abominación delante de Dios, quizás ellos no están haciendo lo recto y yo quiero adorar a Dios. Pero ¿qué hay detrás de Job? Estabilidad. ¿Por qué no dijo estas palabras cuando fue a adorar a Dios en el capítulo 1? Porque todo estaba bajo control. Todo lo tenía bajo control. ¿Y quién vio esto, hermanos? Bueno, ya lo veía, pero ¿quién vio esto? Satanás. Quien ve esto es Satanás. Y mira, hermanos, Satanás es envidioso contigo de lo que Dios te da. ¿Sabías eso? Satanás es envidioso de lo que Dios te da como hijo. Y Satanás se le para a Dios delante y le dice: ¿qué haces, Satanás? Ah, pues vengo de pasear y ver la tierra y ver lo que andas tú, Dios, haciendo por allá. Y le dice: ay, Satanás, no te cansas de hacer el mal. No, bueno, dices que tú dices que tienes gente que te sirve, que te adora, que te rinde culto. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dice Satanás? Ah, ¿cómo de que no? Mira, le has dado mujeres, hijos, hijas, animales, criados, camellos, tierras, riqueza. Porque le has dado tanto, te es fiel. Pero quítale eso y vas a ver que te va a dar la espalda. ¿Y qué dice Dios? Acepto. Solo no te doy permiso
de que toques su vida. Ahora vamos a ver el compromiso de Job. En 1 Samuel 30 hay unos hombres que fueron quitados sus casas, quemadas, destruidas, reaccionan con amargura de alma, y es la misma reacción de Job con amargura, y esa amargura es por la pérdida ¿de qué? De la riqueza. Y dice: maldigo el día en que nací, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Dice el versículo 23: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? No he tenido paz, dice el 26, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante vino a mí turbación. Está Job destruido y está en amargura de alma. Ahora, le acabo de poner dos historias. ¿En qué se parece esto a Apocalipsis 3? ¿Qué dice la iglesia de la Odisea? ¿Yo? ¿Qué? Vamos a regresar, Apocalipsis. Lo estoy llevando para que usted vea el contraste de cómo pasan las riquezas delante del hombre por voluntad de Dios y cómo suceden las cosas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: yo soy rico, ¿y qué? Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo que. ¿Cuál es la diferencia con las dos historias anteriores? No hay ninguna diferencia, hermanos. Por un lado, el hombre maldice y se amarga cuando pierde la riqueza, y por el otro lado, el hombre se envanece, se rebela e insulta a Dios y dice: yo de nada tengo necesidad. En la misma condición está uno, en la misma condición está el otro. Uno porque cree que Dios fue injusto al permitir que se perdiera la riqueza, y otro porque se siente tan bendecido por Dios que dice: de ninguna cosa tengo yo necesidad. Ahora vean el consejo de Dios. Por tanto, dice el versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres oro, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, me voy a tardar un poco en explicar esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo. Ellos están diciendo: yo soy rico, no tengo necesidad de nada, no necesito de nadie. Y Dios le dice: déjame darte un consejo. La palabra consejo, hermanos, es una palabra que implícitamente significa: te doy una opción, pero finalmente tú decides. Yo te aconsejo que no hagas esto, pero tú decides. Yo te aconsejo que no digas esto, pero tú decides. Yo te aconsejo que vayas a tal lugar, pero tú decides. Dios dice: déjame darte un consejo. Y ese consejo es el que quiero hoy, de parte de Dios, que tomemos para nosotros como iglesia, hermanos. Que sintamos el compromiso con Dios, no por las cosas que tenemos o por las que no tenemos, sino porque Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Vean el consejo de Dios. Vamos a separarlo. De mí compra oro refinado ¿en qué? En fuego. Aparece una palabra que no comúnmente aparece en la Biblia, en el lenguaje de Dios. Dice: de mí compra. ¿Qué significa comprar? Precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? El que vende
pone su precio. Y entonces la palabra de Dios nos dice a ti y a mí: te aconsejo que pagues el precio de lo que Dios te ofrece. ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Dice: oro refinado ¿en qué? En fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? ¿Eh? El oro puro, sin basura, sin contaminación. Oro refinado en fuego. Ese que siempre tiene valor. Ese que nunca deja de ser oro puro, porque ya ha pasado por todos los procesos de purificación. Pero la palabra que me detengo aquí es: te aconsejo que de mí compres. Paga el precio. ¿Y cuál es el precio que pagamos por el oro refinado? ¿Cuál es el precio? No es la salvación, no. No es el Espíritu Santo, no. ¿Cuál es el precio que paga el cristiano, hermanos, para llegar a ser oro refinado? ¿Las pruebas? ¿La obediencia? El precio que se paga, hermanos, es la decisión que tú vas a tomar en tu compromiso con Dios, y que no cualquiera va a pagar ese precio. Y usted va a decir: a ver, explíqueme. Ah, no, pues mira, hoy te quería invitar de paseo, te quería invitar a Chapultepec y te quería invitar a no sé dónde y a no sé qué, y tú le dijiste: no, hoy voy a ir a la casa del Señor. Allí pagaste un precio. Josué dijo: escojan a quién van a servir, escojan a quién van a servir, mi casa y yo. Tú pagas el precio, tú pones la decisión en lo que has de pagar. Hace 8 días estudiamos a Daniel, ¿recuerdan? ¿Qué le ofreció el rey? El precio de la tierra, el precio de la carne, el precio del orgullo y de la vanidad. ¿Y qué dijo Daniel? No voy a pagar ese precio. Me propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, y ese es el precio que voy a pagar. Tu compromiso con Dios, hermanos, aunque haya demasiada bendición en tu casa, aunque haya demasiada abundancia, tú no te olvidas de quién te dio las cosas. Y tú no te vas a marear, y tú no te vas a salir de ningún lado, porque tú sigues bien centrado y dices: todo esto que tengo lo he recibido de Dios, y lo puedo perder hoy y lo puedo perder mañana, y mientras lo tengo lo disfruto, pero no cambio ninguno de mis compromisos que hice con Dios. ¿Saben de aquel hombre que hizo un trato, él, con Dios? No trató con Dios, él se puso un trato con Dios. Y él dijo un día: este mi primer sueldo, esta mi primer ganancia, yo voy a apartar un 10% para dárselo a Dios. 90% de lo que yo estoy ganando me va a servir para vivir, porque yo no voy a usar más que lo que necesite para vivir. Y él tomaba el 10% y se lo daba a Dios. Después Dios le dio más bendición, y él dijo: si hay más bendición, voy a subir mi porcentaje. Ahora le voy a dar el 20 a Dios y el 80 para mí, porque me ha bendecido tanto Dios que ¿qué? Con el 80 vivo igual que cuando tenía el 90, y vino más bendición, y Dios trajo prosperidad a su casa y dijo: ya no ocupo el 80, ahora el 70 es para mí y el 30 es para Dios, porque ha llegado más bendición. Y llegó el momento en que él entregaba a Dios el 90% de lo que él ganaba,
y se quedaba con el 10%. Dice, el 10% me es suficiente, me sobra y todavía puedo despilfarrar si yo quisiera ese 10%, pero le doy el 90% a Dios. Ese fue su compromiso con Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, y no quiero hablar de dinero, pero estoy poniendo algunos ejemplos para ubicarnos. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ganar y a obtener más? Seguramente, ¿qué le seguimos dando a Dios? ¿Qué? El 10. Dios cambió la tabla. Ya no te da 100 por 1, ahora Dios te dio 150 por 1. ¿Y tú en la tabla qué sigues? Señor, pues ¿cómo voy a desperdiciar esta bendición? Ok, Dios dice, eres fiel en el 10, ahora te voy a dar el 200 por 1. ¿Qué cambia Dios? Te sube el 50%. ¿Y tú qué haces? ¿Qué sigues dando? La tabla tuya no cambia. Ahora Dios te dio el 300%. Dios te cambió y de pasarte de 150 a 200, te aumentó 100 más y te pasó a 300% de ganancia. ¿Y tú qué sigues dando? Y todavía dices, y siento, Señor, que ya es mucho lo que te estoy dando. Porque pues gané 300 y te doy el 10, Señor, siento que es mucho lo que es. Y te pasa Dios de 300 a 500 por uno. Y tú ya no das el 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya es mucho. Ay, Señor. No, Señor, pues que otros den. Tus tablas empiezan a ir para atrás. Y tú dices, ay, el Señor me bendijo el 500%. 10, darle el 10% a Dios es muchísimo. Le voy a dar el 5. Y luego viene el 600%. El 700 por 1. El 1000 por 1. Y tú ya estás en el 3%. En el 2, porque es muchísimo. Y de repente tus negocios se caen. Y te amargas y lloras y le reclamas a Dios. Y bien valdría que el Señor te dijera, ¿y por qué nunca te quejaste cuando te di más y más y más y más? A mí nunca me aumentaste del 10, nunca pasé. Claro, Dios nunca nos va a decir eso. Pero valdría la pena que Dios nos recordara y nos dijera, yo te bendije con tantas bendiciones. Y lo que significa que tu amor por mí no es sincero, es por lo que te doy. Es por lo que tienes. Y entonces el diablo tiene razón. Esos cristianos te sirven porque les das, pero no les des a ver si te sirven igual. Cuando ese hombre cayó del 1000 por 1 y regresó al 1 por 1, ¿cómo se siente aquella persona? ¿Eh? ¿Se siente que Dios lo abandonó? ¿Se siente que Dios se olvidó de él? ¿Se siente? Y esa actitud es, yo me he enriquecido y no tengo necesidad. Y dice el Señor, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el peligro de olvidarse de Dios en medio de la abundancia, hermanos. Es el peligro de no hacer delante de Dios lo que venimos haciendo
aunque no haya prosperidad. Y cuando el Señor nos bendice, no te olvides de Dios en tu compromiso que hiciste con Dios. No te olvides. No te olvides de servir al Señor con el mismo gozo que cuando tenías menos, con la misma pasión que cuando tenías menos, con la misma bendición que Dios te dio, es con la bendición con la que tú tienes que venir al Señor y decirle: Señor, todo lo mío es tuyo, Señor, todo te pertenece, y lo pongo a tus pies, y aquí está, y si tú me das más, cuidaré de administrarlo, pero lo seguiré poniendo a tus pies, y lo haré con gozo, y si un día se termina, vendré a tu casa con gozo. Pero tristemente el hombre no reacciona así. Te aconsejo que compres oro refinado en fuego, y el fuego significa la prueba, y el fuego significa purificación, y el fuego significa valle de sombra, valle de tristeza, valle de desolación, donde Dios nos va a poner a nosotros para ser probados. Y entonces podremos nosotros exclamar delante del Señor: Señor, hasta aquí tú me has ayudado, sea tu nombre. Pero qué tristeza puede haber en el rostro de Dios cuando nosotros nos movemos solamente por la abundancia, por la riqueza, por el beneficio que Dios nos da. Y si tú y yo condicionamos a Dios para comprometernos, entonces nuestro compromiso seguramente se terminará cuando ya no haya trabajo, cuando ya no haya bendición. Mucha de la gente que no está sirviendo al Señor, mucha de la gente que no viene a la iglesia, mucha de la gente que no está sirviendo en los programas y los ministerios de la iglesia, es porque está ocupada en sus negocios, en sus trabajos, en sus planes, en sus proyectos. Y esperen que un día el Señor haga como hizo con Job y como hizo con los del Negev y Siclag. Esperen, esperen ese tiempo. Y ojalá y que no sea tarde para que reflexionemos y entendamos que el primer lugar donde debemos de estar a cuentas es con Dios. Es el primer lugar. Miedo debería de darnos tener abundancia. ¿Por qué? Para saber administrar la riqueza que viene de dónde. De Dios. Miedo deberíamos de tener exceso. Decir: Señor, me estás dando de más. Señor, protégeme de no olvidarme de ti. El gran problema del hombre con la riqueza no es el tenerlo, sino el que en su corazón se transforma y dice: no tengo necesidad de Dios, todo lo resuelvo. Pero también vamos a ver lo que significa la pobreza. Puestos de pie para leer. Versículo 20. Estoy en Apocalipsis 3, el versículo 20. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? He aquí, otra vez, leamos. ¿Qué dice? He aquí, puede sentarse. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero quiero terminar aquí. Había un hombre chaparrito que se subió a un árbol sicómoro. ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Zaqueo. ¿Cómo era ese hombre delante de los ojos de todas las personas que estaban ahí? Ladrón. Un rico que no merecía piedad ni temor. Sin embargo, él tuvo un deseo, un anhelo en su corazón. ¿Cuál fue? Ir a buscar ¿a quién? A Jesús, y poder tener la experiencia de ver a Jesús. Y su estatura no le ayudaba, y seguramente por ser un ladrón,
por ser un recaudador de impuestos que se quedaba con el dinero de la gente no le abrió paso, se subió al árbol. Y en el árbol llamó la atención y seguramente las burlas, pobre chaparrito, mira allá dónde está. Pero Jesús lo vio y le dice: Zaqueo, bájate. ¿Qué le dice Jesús a Zaqueo? Esta noche, ¿qué? Voy a entrar a tu casa, voy a cenar contigo, estaré ahí. Baja. Son las mismas palabras de Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué? Le tocó Jesús la puerta a Zaqueo. Bájate, voy a entrar a tu casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y Zaqueo dijo: no, señor, pues cómo, pues no, la casa no está limpia, la casa está sucia, no, señor, pues mi casa pues es una casa de pecador, no, señor, pues es que no tengo la cena lista, no, señor, pues es que es muy temprano, me hubieras avisado 15 días. ¿Qué hizo Zaqueo? Aceptó. Zaqueo, bájate, voy a tu casa. Y Zaqueo se bajó. El que oyere mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasó entre el árbol donde estaba Zaqueo y el momento en el que llega Jesús? ¿Qué creen que pasó? Pasó lo que está en el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué? Y depende. ¿Qué creen que hubo en el corazón de Zaqueo? Vergüenza, dolor, y eso lo llevó a decir: no soy digno de recibir a Jesús. Pero Jesús quiere entrar a mi casa. Debo cambiar. Y sin que Jesús le haya dicho algo, tomó las bolsas de dinero y las repartió. Hizo con su riqueza no lo que Dios le dijo que hiciera. Dios nunca le pidió eso. Pero entendió que su mayor riqueza era la presencia de Jesús en su casa. La Biblia narra muchos lugares donde Jesús entró, y muchos de esos lugares fueron indignos. Muchos de esos lugares no tenían valor ante los ojos del hombre, pero muchos, y en todos los casos, muchos de los que estaban ahí fueron transformados por el poder de la presencia de Dios. No importaba la riqueza de Zaqueo, Dios quería su corazón. Tu compromiso no debe de ser si Dios te da riqueza o abundancia. Tu compromiso no debe de bajar nunca, de tal manera que te alejes de Dios. Lo que Dios te está diciendo hoy, se lo dijo a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y castigo, así es que vamos a hacer cuentas. Pero antes de llegar ahí, sé celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre. Póngase de pie, hermano, esta mañana. Cierre sus ojos al Señor, por favor. Mientras usted está con sus ojos cerrados, haga un examen de su vida, de su condición. Tal vez el Señor le ha dado mucho en abundancia, mucho en riqueza, mucho en trabajo, mucho en inteligencia, mucho en no sé.
Y entonces Dios nos pregunta esta mañana, ¿qué has hecho con lo que yo te doy? ¿Lo estás poniendo todo a mis pies? ¿Te sirve para trabajar con más fuerza, con más prontitud? ¿O toda la riqueza que yo te he dado solamente te ha vuelto más egoísta, más mezquino? Y siempre estás temeroso de perder la riqueza. Pues si no arreglas tu corazón, dice el Señor, yo voy a visitarte, te reprenderé y te castigaré. Arrepiéntete, dice el Señor. Hermanos, esta palabra es fuerte, pero es para nuestra iglesia, es para los que venimos a este lugar, es para los que nos escuchan a través de la señal de internet. El Señor nos está preguntando cómo está nuestro corazón. ¿Dónde tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra fe? ¿En lo que tenemos? ¿En lo que somos? ¿En la bendición que Dios nos ha entregado? Y si ahí está tu deleite, ahí están tus horas de trabajo, tus horas de esfuerzo, tus horas de sacrificio. Aún en la enfermedad estás ahí, aún sin comer, ahí estás, porque ese es tu Dios, ese es tu deseo. Le sirves con tanta fidelidad e integridad a eso que te distrae, que has desatendido a tu Dios, que es el que te bendice, que es el que te provee, que es el que te cuida. Habacuc dijo, te alabaré aunque la higuera no florezca. Te alabaré aunque esté en tiempo de aflicción. Levantaré mi voz aunque no entienda, con todo yo me alegraré en ti. Cantaré de tu salvación, me regocijaré en ti. Si alguien esta mañana antes de tomar la cena se siente desajustado delante de Dios, desarreglado delante de Dios, haga cuentas con Dios y dígale al Señor: Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Arregla mis finanzas. Arregla mi trabajo. Arregla mi economía, Señor. Ayúdame a ser sabio en lo que tú me das, en administrar todo lo que tengo. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos y queremos comprometernos contigo, Señor, hasta el final. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos?